Hola, soy Silvestre López Portillo desde el Festival Internacional de Cine de Cannes. La película inaugural de este año, el número 68, se llama Standing Tall, o parando, o con la frente en alto, digamos, se podría decir en español. Es la película inaugural dirigida por Emmanuel Béchot. Es la primera vez que una mujer inaugura como directora el Festival Internacional de Cine de Cannes. Por eso la expectativa era muchísima. La primera secuencia es extraordinaria. Es una secuencia, imagínense esto, es una madre con un pequeño bebé de brazos, casi de un año, poquito menos de un año, y otro bebé que tiene como un año exactamente, o dos años, los cuales están en un despacho, se le puede decir, en donde hay dos personas adultas discutiendo, dos mujeres, la mamá y otra mujer, discutiendo sobre la educación de ellos. Las tomas son simplemente a la altura de los pies, a la altura del sentado de los pies, donde solo vemos la reacción de los niños, y obviamente marca el tono violento, porque va a ser una película violenta a nivel familiar, marca el tono de ritmo que va a tener la película, interesante, con una postura en donde lo que importan son los hijos. La directora tiene una secuencia extraordinaria de primera instancia, eso sin lugar a dudas. Luego, nos vamos a citar en dos líneas. La línea del personaje de Catherine Deneuve, que es una como juez de lo familiar o juez de los chavos que se dedican a las, o que tienen que ver con la delincuencia juvenil. Y por el otro lado está el personaje de Mallory. Mallory es un joven de 16 años, el cual está en un pequeño reclusorio. Bueno, en realidad la primera secuencia de él es este escuincle agarrando un coche, robando un coche, subiendo a su pequeño hermano de 10 años y a su madre, que es bastante joven, y el cual obviamente lo lleva a, ahora sí que, corte a un reclusorio. Ahí tiene un consejero, el cual ya está harto de él, porque Mallory tiene problemas de violencia, problemas de explota, ahora sí que es de mecha corta y explota cada vez mucho más rápido. Llega a las manos de Catherine Deneuve. Se ve que ella ha tenido muchos problemas con ella, incluso desde los 10 años más o menos, está teniendo problemas con ella, con Catherine Deneuve, y ella lo ha metido a varios reformatorios para ver si así puede cambiar. De repente lee a Mallory, arranca toda esta segunda línea, con otra vez llevándolo a lo que son este tipo como de granjas o de reclusorios en donde tiene que hacer trabajo durante 6 meses. Le asignan un nuevo consejero, el cual tiene que trabajar con él, y es el trabajo que va a ir desarrollando día con día. Ahí conoce a una chava, la cual obviamente va a surgir una pequeña relación bastante interesante, sobre todo violenta, hasta el sexo no es literalmente de hacer el amor, sino parece casi casi de animales entre estos dos personajes. Ella representa este lado tierno, una joven también como de 16 años, mucho más tierna, que es hija de otro de los trabajadores sociales, de otra de las trabajadoras sociales. Y la relación de Mallory con esta chica. Después la relación que tiene Mallory con el personaje de Catherine Deneuve, que es la primera línea que les decía, la cual en cada momento tiene que estar pensando en lo mejor para él. La película, la primera hora, es extraordinaria, de verdad, violenta, cruel, bien actuada, bien interpretada. Sin embargo, ya para la segunda hora yo creo que la cinta va cayendo porque se va repitiendo, va teniendo diversos clichés, termina por ahí en algunos clichés con la relación que va teniendo Mallory, la relación también que va teniendo con Catherine Deneuve es interesante. Sin embargo, la película no trajo muchos aplausos, en realidad yo creo que nadie, o pocos aplausos más bien, en las funciones de prensa. Vamos a ver ahora sí que cómo le va después en la parte de las críticas. Sin embargo, tuvieron conferencia de prensa, platicaron sobre ella. Obviamente tuvo buena respuesta en la conferencia porque es una cinta también francesa. Pero la película, sin duda, hay que verla.